Reynosa, Tamaulipas, El Universal. Daños materiales y 5 personas muertas. Es el saldo de un enfrentamiento en Reynosa. En las primeras horas del domingo se reportó de la presencia de personas armadas sobre el Boulevard Hidalgo, una de las principales vías de comunicación en esta frontera. Minutos después dio inicio una persecución en las inmediaciones de la colonia La Cañada, lo que provocó miedo entre los residentes de esta zona. Agentes de la Policía Estatal alcanzaron a los ocupantes de una camioneta Trax en la colonia Fundadores, donde cayeron abatidas 2 personas armadas, quienes habían realizado detonaciones contra los cuerpos de seguridad. La persecución continuó sobre Boulevard Hidalgo y Avenida El Pasito, donde los agentes lograron abatir a otras 3 personas armadas que viajaban en una camioneta Ford Lobo, con placas de EU, que se impactó contra una unidad de transporte público de pasajeros. Uno de los hombres armados fue detenido durante el enfrentamiento y trasladado ante las autoridades correspondientes. Los vehículos utilizados por el comando armado contaban con reporte de robo. Tras el enfrentamiento se atendió a un policía que resultó con una fractura, así como al chofer de transporte público, y algunos pasajeros que sufrieron ataques de pánico. Atacan a militares en Sinaloa. Un convoy del ejército fue atacado por un grupo armado en la zona serrana de Badiraguato, Sinaloa. Al menos un militar perdió la vida en este enfrentamiento y 2 más resultaron lesionados. Hasta momentos las autoridades no han dado a conocer si los civiles fueron detenidos. El enfrentamiento se registró en la comunidad de Sitio de Arriba, según informó la Policía Municipal, donde fueron atendidos los elementos militares heridos. El ataque a los elementos del ejército se realizó cuando realizaban un patrulleo de rutina, donde fueron sorprendidos por los disparos de un grupo armado, por lo que el personal militar respondió la agresión. Los hechos: 3 efectivos militares quedaron heridos de bala, y uno de ellos falleció antes de recibir atención médica en un hospital de la cabecera municipal, mientras sus 2 compañeros siguen recibiendo atención.